diga nada. Mire esa barriga. Claro, si usted hace una vida sedentaria. A partir de mañana nos prepararemos para participar en el campismo. He dicho que no voy. ¡No voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tómese la punta de los pies! ¡Arriba! ¡Que no se diga! ¡A correr! Este vestido de noche será la admiración de todos. Pero tía, no hagas el ridículo. El campismo no es un lugar de caché. Lo hice para ver lo que tú decías, Paquito. ¿Quién no sabe que el campismo es para disfrutar de la naturaleza? No es lo mismo el sedentario que irse para el campismo. Tan interesante. ¿Cuál es? Claro que es una mata de guau y se puede hinchar. Mire, un carpintero. Y aquel es ay, caramba, estate tranquilo, pajarito. Mírenlo, es un alabao. ¡Arriba! ¡Tírense en el agua, que está riquísima! ¡Tírate, Pancho! ¡Ahí viene Pancho! ¡Mi madre! ¡Exagerado! ¡Por poco me ahoga! ¡Niño! ¡Dejen a las mariposas! ¿Lo ven? ¡Así se ve más bella! ¡Libre! Todos los campistas tenemos que proteger la fauna. Mira, aquellos son murciélagos. No tengas miedo, son inofensivos. Mira, mira. ¿Cómo? Mira. Avisa a los demás que yo voy a ver qué es. ¡Aguante! ¡Deme ese cuchillo! ¿Qué les parece? Así que con este cuchillito querían rayar las paredes de la cueva. Para poner sus nombres, ¿no? Ah, es verdad. Fallamos. Disculpen. Machete rima con lima, rima la grúa y el gancho. Machete rima con lima, rima la grúa y el gancho. Pero no rima el campismo con
barriga de Pancho. Un momento. Atiendan acá. El colectivo de este campamento ha decidido como la campista más destacada a Chuncha. Y ahora, ¡a divertirse! ¡Aguanta! Pero, Pancho, ¿qué has hecho? Es que creí que se quemaba el campamento. Caballero, yo seré la mejor campista